pero no, ciertamente eran los estudios eran duraban poco, 5 años, no era 2 de filosofía y 3 de teología, y después ya eran lanzados a las misiones de Filipinas, donde carecerían casi por completo de posibilidad de perfeccionamiento personal. Sin embargo, en San Ezequiel se nota, no tanto en Filipinas, que no tenemos material, más si no tenemos elementos de juicio, pero sí desde que va a Colombia un afán muy grande por cultivarse. Sabemos que dedicaba al estudio bastantes horas, al menos de 7:45 de la mañana a las 10. Tenía 2 horas de estudio personal siempre. Después de 3 de la tarde a 5:30 de la tarde. Y también algún tiempo después, a las 8, a las 6:30, hasta las 8. No todo el tiempo, pero un poco. Se dedicaba al estudio personal mucho tiempo. Y después sabemos incluso las cosas que leía, porque las cartas están llenas, salpicadas de encargos de libros. Parece la carta de un bibliotecario. Pide muchos libros a Roma y a España fundamentalmente. Y después vemos que los usaba. Los libros que pide generalmente entonces son todo lo oficial, encíclicas de los papas, las revistas de la Santa Sede, Acta Sancte Sedis, o la otra, como se llamaba, no me acuerdo en este momento, del clero, no sé, una cosa de italiana, también, y después pues, también muchos los textos de tipo jurídico y moral. Jurídico porque prácticamente le tocó organizar la administración eclesiástica tanto en Casanare, que era nueva, como en Pasto, y no contaba con colaboradores instruidos. Prácticamente todos los problemas, por ejemplo, el derecho matrimonial, incluso la administración económica de las diócesis, está cargada sobre sus espaldas, y le dedicaba mucho tiempo y consiguió los libros más en uso del tiempo, desde Gasparri, Abucheroni, Valerini, Salazar, todos los grandes tratadistas del tiempo, los conocía. Ese es el segundo tema. Otro tema importante que pide son las revistas, libros que hablaban un poco de espiritualidad sacerdotal, además los tesoros del sacerdote, del catequista, tesoros de misioneros, populares, libros, pues predicación, también mucha predicación, y últimamente los libros de espiritualidad. Espiritual sacerdotal, religioso, general, de devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Era. Y de dogma, no tengo idea de que pidiese muchos libros, ni de Biblia tampoco. Se ve que eran temas que a lo mejor no sentía él tanto la necesidad, ¿no? Lee pues un poco más de derecho, moral, de predicación y de espiritualidad. Son los tres grandes temas. Algunos de los libros de espiritualidad son también los clásicos de siempre: La Imitación de Cristo, San Alfonso María de Ligorio, los modernos, también es importante, y me estaba olvidando, los grandes apologistas del cristianismo del siglo XIX: Hettinger, los alemanes sobre todo, y algunos franceses también de tinte un poco conservador. Incluso también a veces pide no, novelas de un poco de este tipo, un poco moralizante, que entonces estaban en circulación, y también cosas sobre la prensa. Él leía siempre la prensa, la leía siempre, todos los días. Estaba sumamente enterado de los problemas que se debatían en la nación. En Colombia estaba enterado de todo. Las cartas para eso es un magnífico escenario donde se ve esto, ¿no? Con 4 pinceladas, acierta no solo el problema que se trata, sino también quiénes son los que defienden una cosa y otra, las personas, lo distingue bien. Está bien informado. Entonces, la prensa, pues, es otro de sus preocupaciones. Y no solamente cuanto lector, sino también en cuanto que sabe apreciar el valor de la prensa y que esfuerzos. Él financia periódicos, siendo obispo de Pasto,
y cuando no es suficiente la financiación para mover a grupos que publiquen en un periódico, lo crea, lo publica la diócesis misma. Y no solamente lo promueve, sino que también él escribe con mucha, mucha frecuencia en los periódicos. Y es muy curioso la sección de humor del periódico diocesano, se llamaba El Campeón Católico, está siempre escrita por él. Son los escritos que no se conocen de él, pero que afortunadamente en el ejemplar que tenemos en Roma, en el Archivo General, están señalados por el padre Alberto Fernández todos los artículos que son de él. Y son casi todos y casi exclusivamente los de humor. Nosotros nos llamamos la atención, pero a los compañeros no. Hay cantidad de datos sobre el viaje a Colombia, sobre las caminatas largas en caballo por Casanare, en que los espectadores, a los que iban con él, hablan de cómo les entretenía con tantos chascarrillos, cuentos, chistes y anécdotas de la vida de Filipinas, sobre todo. Sí, o sea que, bueno, pues el estudio forma también parte muy importante y de hecho, ese estudio fue el que le capacitó pues para poder saltar a la palestra y poder afrontar problemas. También es importante, y el último, la apertura. Una comunidad agustiniana no puede estar cerrada sobre sí mismo. Es importante cómo él, siendo superior sobre todo, ya en Filipinas, pero siendo superior en Bogotá, cómo establece una red de comunicaciones con todas las órdenes. Ya en Filipinas, como digo, alude a sus contactos con jesuitas, con agustinos, con franciscanos, trata los problemas suyos como problemas de la Iglesia en general. En Colombia, no digamos nada, está en comunicación íntima y muy frecuente con todas las órdenes religiosas, sale a la palestra muchas veces en defensa de los jesuitas, fundamentalmente, que siempre han sido pues más atacados, y de los salesianos también, con el problema de las escuelas de artes y oficios, que algunos los veían como competidores con las escuelas oficiales. También el San Enrique sabe muchas veces, las monjas, está siempre pendiente de ellas. Entonces es una comunidad abierta, abierta a los demás, al problema de la iglesia local, y después siempre muy pendiente. Esto lo había experimentado él, el aspecto negativo que había tenido en Filipinas, el cierto apartamiento de la iglesia, de las orientaciones de la Santa Sede, y él precisamente en Colombia estará siempre pendiente de las orientaciones que salgan de Roma. Estaba siempre muy al tanto. Podría llamar la atención que a pesar de esta eclesia de suya no se detuvo en Roma para el concilio plenario latinoamericano de 1899, que sería el primer intento de reorganización total de la iglesia americana después de la independencia. Él estando en Roma se marchó. Pues prevaleció en aquel momento la idea de atender a su diócesis de la que faltaba ya hacía 10 meses. Y algunos obispos sienten realmente que su ausencia. Con todo, no se desentendió del concilio, fue de los pocos obispos que mandaron propuestas al concilio y después de los más solícitos a la hora de poner en práctica las decisiones del concilio. Estalló la guerra después de este concilio, una guerra de 1000 días que destruyó un poco pues el tejido social de Colombia, tremenda, una de las guerras más fuertes que había allá, 1899-1902, y esto le impidió mucho las comunicaciones con Roma, pero a pesar de todo, cuando recibía noticias del concilio, a veces muy fragmentarias, desde Ecuador generalmente, pues se apresuraba a ponerlas en práctica. Entonces esta, la eclesialidad, la apertura pues a la iglesia, que otra de sus características también. Y aquí me paro.